desde la vereda Campo Alicia, donde se encuentra el Cerro del Espartillo, famoso por el trágico accidente de un avión en 1988, en el que murieron 143 personas al chocar contra este cerro, llegó el doctor Edgar Díaz a celebrar la cuarta semana cultural llamada Encuentémonos con la Literatura en el Centro Educativo Rural Florentino Blanco. Hasta este centro educativo de difícil acceso, todos los niños caminan cada día para prepararse. El doctor Edgar Díaz, comprometido con la cultura, estuvo presente para apoyar esta actividad pedagógica en la que se denotó las ganas de los niños y jóvenes para salir adelante a pesar de las adversidades que puede ofrecer un clima tan variable como lo es el de esta vereda. Se presentaron obras dramatizadas del poeta colombiano Rafael Pombo, como Simón el Bobito, La Pastorcita, La Pobre Viejecita y El Renacuajo Paseador, entre otros. Lo más importante para todos ustedes es que esta semana cultural que se ha vivido ya durante cuatro periodos la sigan haciendo. Que formen unos jóvenes y a futuro con, entendiendo que la lectura es base fundamental de cada uno del desarrollo de las regiones. Sigo convencido de que la educación es base importante y fundamental para el desarrollo de cualquier región. Con la educación nos acercamos y se acaban cualquier estrato social en nuestra querida región. Con la educación podemos formarnos, podemos capacitarnos, podemos ser más técnicos y llevar a cabo cada uno de los proyectos que tengamos. Entre hermosos cultivos de café emerge esta vereda llena de historias. Las personas aprovecharon la visita del doctor Edgar Díaz para conocer la propuesta política, preguntar y acercarse al candidato para verlo como un amigo. Para continuar con el progreso del departamento, el trabajo es la mejor opción para el desarrollo de las personas y los pueblos. Edgar Jesús Díaz Contreras, su amigo.